pelota, bomba hacia afuera, ventaja para los que atacan. Ahí mete el servicio, la rechaza como puede, queda bombeadita la pelota, ahí estaba el Piti. Le impacta la pierna izquierda, pero no de Víctor de la izquierda. Ya tocan para el capitán. Allá va y presiona José Damián. Tiene que retroceder. Observa Guti. Mete la pelota, pero observa la distancia. En el fondo se encuentra Alan López. A buscarla va Arellano. Allá va Víctor Lojero. Va a segundo poste. Atención con Víctor Lojero. La pelota por un costado de Donato Estala. Le zapateó al esférico. Parece ser que Víctor Lojero es el indicado. Así que viene el camiseta número 7. Como opción está Noé Maya, el capitán. López en el fondo. Allá viene Víctor. ¡Le impacta! El balón se va por un costado. Así le pega Víctor Lojero. Sobreveran 5 jugadores para buscar el remate. Alan López metido en el fondo. Se viene Chapulineros. Va el Gallo. Servicio arriba. ¡Remate! La pelota que se va por encima del arco. Estaba el Piti Ábalos. Posibilidad 3 contra 4. Arranca Omar Arellano por el centro. Sigue Omar. Servicio abierto. Va Richard Ruiz. Se frena Richard dentro del área. El balón para Omar. Se hace despacio. Sigue Omar. Richard. El tiro. Le pegaba. Con sutileza nuevamente para Arellano. Juega Donato Estala. Y viene de Arellano. Levanta la mirada a la marcación. Simplemente a la distancia. Allá estaba el conjunto de Chapulineros. ¡Gol! ¡Gol! Por lesión allá José Damián. Así es, el número 99, José Damián, pero en unos momentos más van a entrar también por parte del número 13 de Chapulineros, Alan García, ya pidiendo la aprobación para poder regresar al partido. Ah, ya viene la pelota, atención por arriba, la termina cepillando Cervantes, era en última instancia, camiseta número 99 sobre el dorso, le hace la faena simplemente sobre Omar Arellano, la termina cepillando Cristian Neves, buscando el palo más alejado, pero ahí termina ya concluyendo Arellano. De pierna derecha mueve Arellano, avanza Arellano, levanta la mirada Arellano, mete el servicio para el Piti. Dramática la acción, señor Camarero. Allá viene para buscarla el Goyo Torres. De pierna izquierda va a cerrar la pelota, va el Goyo, la pelota, primer poste. Ahí llegaba precisamente el camiseta número 2 del conjunto. Número 13, ya están a punto de efectuar el cambio. Va a revolucionar el profe Omar Arellano el partido. Atención porque viene Arellano. Se le estanca la pelota cuando nos comentaba Pizarro que se va a realizar la modificación. Entrada un jugador importante. Ahí viene el servicio, García la estaba rechazando. La tiene ahí el jugador 77 de Jaguares. El zapatazo por parte. Dado para José Damián. Apoyándose por la izquierda, ahí está de toque que mete Anguiano. Buen servicio. ¡Giler! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jaguares, Jalisco! Aparece Cristian el Killer Nieves. Tipo del partido 1-1. Arellano hacia el frente. Omar saltó la marca. Sigue Omar, cambio de juego. Aparece Cheche Ochoa. Se viene Chapulineros dentro del área. Cheche. Cheche sigue. En la marca aparece la defensiva del conjunto de Jaguar. Apareciendo Antonio Pedrosa. Pedrosa sigue. Pedrosa va. Salto la marca. ¡Sí! ¡Ay! López en el fondo. Y acá se viene el logró sacar Cristian Pérez. Vuelve a ganar. Atención. Le pega de sur. Le vuelve a quedar. Ahí está el disparo. Se había marcado antes algo ahí. Una mano. Una boca mete la recuperación. La va a buscar otra vez. Va Goyo Torres. Tiene la pelota Jaguares Jalisco. Sigue Goyo. Goyo hacia el frente. La entrega ahora con Juan Ramírez. El disparo. La pelota lo rechaza Silva el árbitro. Se terminó el encuentro. Chapulineros de Oaxaca es campeón. Chapulineros de Oaxaca se lleva el campeonato de nueva cuenta en esta campaña de la Liga de Balompié.
mexicano. Son los bicampeones. Chapulineros de Oaxaca es campeón. Ante su público logra el bicampeonato de liga. Y ahí vemos la celebración de este conjunto aversurita. Chapulineros se lleva el triunfo. Sí, vaya final dramático de manos del presidente. Y así se consuma el bicampeonato del conjunto de Chapulineros de Oaxaca en este su estadio Independiente, a las faldas del Cerro de Tlacochaguaya. Mi estimado Camalemus, mi estimado Carlitos Pizarro. Sí, así el cierre con este trofeo de la Liga de Balompié Mexicano. Chapulineros de Oaxaca es el bicampeón de estas dos ediciones. Somos bicampeones y así la celebración ahí en el templete, en el escenario de los mejores campeones 2021 de la Liga de Balompié Mexicano. La evolución de la pasión.